Muy bien, ahora noticias de la Vía al Llano. Con una marcha pacífica, habitantes de Guayabetal y Pipiral le piden al gobierno nacional normalizar el paso por el kilómetro 58. Aseguran que ya es hora de que dejen de circular los vehículos particulares. RCN contigo, Villavicencio. Luis Alfredo Zapata se encuentra allí en el lugar de la noticia. Luis Alfredo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos desde la Vía al Llano, en el municipio de Guayabetal. A mi espalda se encuentra lo que era el derrumbe en el kilómetro 58 y fue precisamente por ahí, por donde pasaron los manifestantes, que son los habitantes de Pipiral y Guayabetal. Ellos piden que, miren, el comercio que ustedes están viendo en este momento está muy perjudicado, pues completan cerca de 4 meses sin poder normalizar sus ventas. Por eso le piden al gobierno nacional que de manera rápida y expedita estudie la posibilidad de reabrir el paso por el kilómetro 58 y que sea normal para todo tipo de vehículos. Nos siento acorralado, encerrado en nuestro municipio. Así dicen los habitantes de Guayabetal sentirse acorralados al no poder usar la carretera para pasar hacia Bogotá. Aseguran que esto empeora su situación. Violando nuestros derechos. Durante los últimos días, el paso vehicular para camiones y transporte público de más de 10 pasajeros se realiza sin inconvenientes por el kilómetro 58, con restricciones para carros pequeños. Están vulnerando nuestros derechos porque no nos dejan pasar los carros particulares ni las motocicletas. Comerciantes y habitantes de Pipiral reiteraron su solicitud de normalizar el paso vehicular en la Vía al Llano entre Bogotá y Villavicencio. Claman para que los compromisos del gobierno nacional se cumplan. Estamos perjudicados porque ni las ayudas del gobierno nacional han llegado. El presidente Duque nos prometió unas ayudas y este es el momento que no ha llegado ningún auxilio para Pipiral. Estamos exigiendo igualdad. Igualdad de derechos, que nos, por favor, nos habiliten la vía. Los habitantes de estas poblaciones aseguran que mantendrán las marchas pacíficas hasta que se permita el paso de toda clase de vehículos. Mire, actualmente circulan un poco más de 1000 vehículos entre Bogotá y Villavicencio por el cierre escalonado que hay, pero en condiciones normales lo hacen cerca de 12000 vehículos. Es por eso que la comunidad pide que se reabra para que las ventas también se normalicen. En la información que registramos desde Guayabetal, Luis Alfredo Zapata López, Noticias, RCN.